Hola, hola a todas, bienvenidas a Cupones Gratis, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo esta compra súper chiquitita que hice en CVS hoy porque no encontré todos los productos que quería y los que me interesaban. Y un consejo súper rápido antes de empezar el video es que no vayan a comprar cosas que no necesitan o marcas que no les gusta utilizar. Pero bueno, les voy a mostrar aquí la compra que yo hice. En el shopper de hoy, déjenme les muestro, tenemos esta compra de aquí que dice gasta 20 y te devuelven 5 en extra bucks. Y yo aquí, como pueden ver, hice la oferta de los Head & Shoulders y la combiné con estas toallas de Always. Este es aquí que tenemos, gastamos en dos toallas 9.50 y en dos shampoos $12. Yo aquí quiero mostrarles los cupones que utilicé. En las toallas de Head & Shoulders utilicé este cupón de aquí que dice compra 2 y te rebajamos $3. Entonces lo utilicé para estas toallas de aquí, vinieron en los libritos de cupones de hoy. Y también utilicé un cupón que vino en el PG de esta semana, que es este de aquí, que es compra 2 Head & Shoulders y te rebajamos $4. Estos fueron los dos cupones que yo utilicé en esta compra. Utilicé de los Head & Shoulders y de las toallas. Aquí me devolvieron, aquí están los $5 de los extra bucks que me devolvieron en esta compra, y me salieron súper súper buenos porque ustedes saben que las toallas higiénicas son muy costosas, y bueno, hay que aprovechar ahorita, y son de los paquetes grandes. Aquí vienen 32 y aquí vienen 28, así que están muy buenos. Estos de aquí son para mi esposo, entonces sí, me resultó súper bien esta compra. Como les digo, no hay que comprar cosas que no van a utilizar, porque tampoco es bueno acumularse de cosas que no necesitamos. Les quiero mostrar también esta oferta que hice aquí, que de los Revlon, que es compra 1 a $4.99 y te regresan un extra box de $3, y los esmaltes te salen a $1. Yo compré estos dos de aquí y me regresaron $6. Y aquí no sé, tuve un problema porque aquí tenían que haberme aplicado. Yo tenía un 25% de descuento en la compra, pero bueno, no importa porque igual voy a regresar el martes o si bien, así que quiero utilizar en este de aquí, porque este también lo iba a comprar de Physicians Formula, pero no pude porque habían productos demasiado caros y yo no quería tampoco gastar mucho dinero, así que yo quería un eyeliner que vi, pero costaba como $5.99, pero en mi tienda no lo había, así que me voy a ir a otro CVS que me queda un poco más lejos, pero espero encontrar esta de aquí. Aparte de eso, también yo quería hacer la oferta de estas cremas de aquí, que son unas cremas que unas body lotion que te aplicas cuando estás en la ducha, pero no hubo, habían otras que a mí no me gustaban, y bueno, solo por hacer la oferta tampoco quería esas cremas, así que me voy a ir a esta otra CVS. Aquí nos vino un cupón también de $2 y uno de $3. El de $3 es este de aquí, es este cupón de aquí, que nos va a servir para hacer esta oferta de aquí. Entonces ahí vas a gastar 20 y te van a devolver 7. Entonces para mí sí, yo sí quiero estas de aquí, estas cremas de aquí, porque yo sí utilizo bastante de estas cremitas en la ducha. Entonces hice estas compras hoy, hice estas compras hoy y me devolvieron mis 6 y mis 5 extra bucks de estas ofertas de aquí. Quiero mostrarles no sé si es que ustedes recibieron en el, no me acuerdo en qué libro vino este cupón de aquí que es de estas cremas de no sé cómo se dice, Jergens.
No sé, pero bueno, estas cremas son las que yo les digo que son las de las duchas. Estas me gustan bastante porque te puedes aplicar estando todavía mojada. Yo tenía dos cupones de estos y expiran el 5 del 6. O sea, expiran ya ya mismo, entonces no quería perder estos cupones. Así que en Walmart esta crema de aquí está en 5. En 5 con algo. No me acuerdo. Déjenme, yo ya les reviso y les dejo aquí abajo en la cajita de información. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y también tengo otros dos canales, uno de blogs y uno de belleza. También pueden pasar por ahí. Esta, con el descuento del cupón de $3, me salió $2.50. Es esta de aquí, es de 10 onzas. Y esta crema es buenísima, a mí me encanta. Así que todavía tengo otro cupón, pero yo quería que salga alguna oferta en CVS, pero nada. Así que voy a ver. Si es que de verdad necesito comprar la crema, voy a comprar otra. Y si no, pues ya nada. Tal vez pierda este cupón. Y bueno, estas son las compras que hice por esta vez. Espero regresar y mostrarles más compritas. Porque también quiero comprar estos jabones de aquí, que se usan muchísimo. Estos sí me gustan bastante. Y bueno, aquí en Ostai no me vino cupón. Y yo sí quería estos porque ya no están sacando cupón, pero en mi región no me dieron. Pero voy a ver si es que puedo imprimirlos. Traté de imprimirlos ahora en la mañana, pero no sé qué le pasó a mi laptop, así que no pude imprimir. Pero si logro imprimir por lo menos uno de cada uno, o dos de Tai y dos de Gain, pues estaría muy feliz y haría esta oferta de aquí. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal. Les mando muchos besos y nos vemos en mi próximo video. Besos, bye.